Tenemos un problema. Nuestro investigador ha sido descubierto por los Iluminados. Seguro hablas de ese vagabundo español. ¿En dónde está? Está atrapado en una casa abandonada al noroeste del pueblo. No puede morir hasta que haya recuperado la muestra. No debes recordármelo. Luis Cera. Y creí que yo necesitaba supervisión. ¡Bienvenido! Tengo unas buenas que quieres comprar. Te falta dinero extra. ¿Qué quieres vender? Eso es... Eso es... Gracias. ¿Qué quieres comprar? Eso es... Gracias. Vuelve cuando quieras.
¡Un forastero! ¡Sos cerdo! ¡Agárrenlo! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Detrás de ti!
¡Un forastero! ¡Socedo! ¡Basta, hijo de puta! Ugh!
¡Basta, hijo de puta! ¡Rápido! ¡Maldita sea!
detrás de ti, imbécil. ¡Os voy a romper a pedazos! ¡Detrás de mí, imbécil! Hay un rumor que hay un extranjero entre nosotros. Nuestro jefe se curará de la plaga. Y si la plaga es mucho mejor que la nuestra. Tienes razón, es un hombre. Veo que por tus venas corre nuestra misma sangre. Sin embargo, eres un intruso. No lo olvides. Si te metes en nuestros asuntos, tendrás graves consecuencias. ¿Qué? ¿Misma sangre?
Bienvenido. Tengo una buena que quieres comprar. Eso. Gracias. Vuelve cuando quieras. Thank you.
olvidé algo. Adelantaos un poco. Luis. ¡Hey, señorita! ¿Tiene fuego y algún cigarrillo para alegrar mi día? ¿Y la muestra? Bien, sin rodeos entonces. De hecho, estoy yendo a buscarla. Ponle amor, nena. Por mí está bien. Solo date prisa. Ok, nena. ¿Y cuál es tu rol en esto? ¿Exactamente para qué grupo estás trabajando? A veces hay cosas que es mejor no saber. Y esta es una de ellas. Bien, como quieras. Me da igual quién seas, mientras te encargues del viejo y de sus amiguitos. Entre los involucrados en esto, Luis Cera tiene menos vínculos, no trabaja para ninguna organización y se mueve por su cuenta. Fui yo quien les advirtió de su importancia. Lo hice porque me agrada. Su historia me recuerda a mí, cuando era joven. De pura suerte, logré interceptar su correo pidiendo ayuda. Se ve que no confía en la policía, por lo que envió el correo a un viejo amigo de la universidad. Debió haber pensado que su amigo aún estaba vivo. Fue así como conseguí dar con él. Aparentemente había estado averiguando sobre el culto mientras investigaba a las plagas. Un gran científico. Acumuló una pila de datos y los agrupó. Por eso Sadler lo contrató. Qué lástima que el espionaje de Cera haya despertado sus sospechas. Cuando le dije quién era, prácticamente suplicó que lo protegiera. Lo necesitaba. Dijo, no siento amor por las plagas ni por este estúpido culto. Quiero irme, quiero tranquilidad. Le ordené que me trajera un espécimen de las plagas. Una muestra como evidencia. Parece que es una de las pocas personas en las que Sadler confía. No creo que sea difícil rastrearlo y quitarle la muestra. Aunque dudo que al culto le agrade su escape. Tendré que asegurarme de que salga bien.